Hola cazadores, bienvenidos de nuevo al canal de Barbilla y Cía. Y nada, pues aquí estoy yo, continúo con mis aventuranzas por el mundo de Monster Hunter 4 Online, ¿vale? Bueno, voy a ir acabando con todos los monstruos que todavía no he enseñado. Y ahora pues es el turno del Rátalos Plateado. Vamos a ver qué tal se desarrolla este combate. Bueno, yo tengo que decir que vengo súper preparada, con trampas, con bombas de luz, con pociones, ¿vale? Vengo aquí a darlo todo. Y bueno, pues del Rátalos Plateados sí que hay un par de cositas nuevas en el Monster Hunter 4. Y es que una de ellas, por ejemplo, es que se le puede romper la espalda. Como ahora se pueden hacer las cabalgadas, este nuevo movimiento, pues se le puede romper esta nueva zona. Pero esto también ha pasado con varios monstruos, ¿eh? No, no es el único. Ahora mismo no me preguntéis cuál, porque no me acuerdo, pero yo recuerdo que hay algún que otro monstruo que ahora también se le puede romper la espalda, pues por este nuevo movimiento de las cabalgadas. Bueno, le he lanzado aquí una bola de luz que le ha explotado directamente, vamos, delante de los ojos, y ha sido perfecto porque ha caído al suelo y hemos podido aprovechar ese momento para darle de lo lindo. También hay otra novedad del Rátalos Plateado, y es que si se le rompe la cabeza se le convierte en un punto débil y deja de rebotar el arma. Pero bueno, las alas, si no recuerdo mal, siguen siendo su punto más débil. Esa bomba de luz estaba preparando para tirarla, pero se ha movido, pensaba que iba a darse la vuelta y no se ha dado la vuelta, así que no le ha hecho efecto. Vale, os explico esto de la cabalgada, y es que cuando tú inicias una cabalgada, si estás demasiado lejos, no subes, ¿no? No te subes al lomo del monstruo. Entonces, si te acercas, pues sí, pero hay un tiempo límite para poder hacerlo. Entonces, he llegado tarde, ¿vale? Estaba demasiado lejos, no he subido, no me ha dado tiempo, el tiempo se ha cumplido y no he podido realizar la cabalgada. Ahí está, bien, 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 perfecto. Bueno, ya sabéis que con la Charge Axe, cuando se inicia el combo, no se puede parar. Así que si el bicho se mueve, pues bueno, se desperdicia el combo, pero es algo que no se puede evitar. Si se queda paradito, pues sí. Epa. Ahí están haciendo una cabalgada, así que voy a aprovechar para afilar el arma, ya que está entretenido el bicho. Perfecto. Bueno, yo he de decir que como llevo Takumi, o sea, artesano, es que a veces de este ya me sale por el nombre japonés. Yo, como llevo artesano, tengo un filo azul enorme. No llega a blanco, ¿vale? Pero tengo un filo azul bastante potente. Ay, que me tiene ahí acorralada. Ay, 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 que me tiene ahí acorralada. Fu, fu, fu. Venga, la vida a tope. Menos mal que tenía la vida a tope. Y ahí ruedo. Y vuelvo a recuperar la vitalidad todo lo que pueda. Es importante mantener la vida al máximo todo lo posible. Porque luego nos encontramos en una situación como la que me acabo de encontrar yo y estamos vendidos. Aquí está, venga, 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 venga. Pim pam.
como diría Edu, pim pam, pim pam. Es que todo se queda, esto, todo se pega, todo se pega. Perfecto. Bueno, la verdad es que como Rátalos Plateados, un monstruo que también me conozco bastante bien sus movimientos, pues de momento estoy encontrándome bastante cómoda en el combate. De momento solo ha habido una situación ahí en la que me la ha puesto un poquito complicado, pero es que me tenía acorralada contra uno de los muros. Y bueno, si os habéis dado cuenta, yo había hecho el movimiento de ir a cargar, de ir a atacar, pero me he dado cuenta que uno de mis compañeros estaba cabalgando y por eso me he retirado hacia atrás, ¿vale? Para no interrumpirle la cabalgada, porque mi intención era precisamente esta, soltar la carga, y si lo hubiera hecho, pues seguramente lo más probable es que le hubiera cortado la carga porque el bicho hubiera llorado o gritado o cualquier cosa. Así que menos mal que me he dado cuenta a tiempo, hay que estar súper atento. Si no te avisan con el pitido, hay quien lo hace, hay quien no. Y por eso hay que estar súper atento para no interrumpir esas cabalgadas. Venga, vamos allá. Bueno, y por lo que llevo de combate de momento, también tengo que decir que me parece que pega un poquito más, que el del Monster Hunter 3 Ultimate. Creo que hace un poquito más de daño. No mucho, o sea, no tal, pero sí que me da la sensación eso, de que pega un poco más. ¡Hala! Ostras, ni me había fijado que Ken estaba con la vida baja. Bueno, es que el bicho, ya, es lo que os decía antes, que como no te pille todo el rato con la vida alta, como te pille en un recoveco que no puedas moverte y esquivar. Míralos, es que lo veía venir. Bastardillo. Menos mal que estaba subiéndome la vida. Menos mal que me ha pillado con la vida alta. Lo más importante para mí en estos momentos es mantener la vida. Mantener la vida alta, porque no voy a por un contrarreloj, ¿vale? No voy a hacer tiempo, simplemente pues lo quiero matar, no tengo prisa. Así que yo me aseguro de tener la vida alta. Bueno, me he curado el veneno porque también me había envenenado. Y venga, vamos allá, voy. Vamos allá. Y a ver, que me parece que está cansado. Ahí sí, estaba veando. Perfecto, voy a colocar una trampa. Uf, tardar un poquito en colocar la trampa. Y a ver si... Bueno, pues se ha ido. Bueno, pero no me preocupo porque ahora se dará la vuelta. Ahí está, perfecto. Iba a venir aquí en una de estas carreras acabando con derrape y cae de morros directo a mi trampa. Y como además está cansado, le va a durar un montón la trampa. Y fíjate, me da tiempo hoy a descargar toda mi arma, la carga. Perfecto. ¡Buah! ¡Qué paliza le está cayendo aquí! ¡Madre mía! ¡Qué paliza le está cayendo! Y a ver si me da tiempo incluso a volver a cargar el arma y a descargar. Ahí está. Venga. ¡Uy! Casi. Por 2 segundos no he podido descargar la segunda al completo. Buah, pero la trampa la ha durado un montón y la ha caído ahí la del pulpo. Madre mía, qué paliza le hemos metido ahí. Ahí le ha debido pegar un bajón. De todo, de vida, de moral, de todo. Se ha movido ahí con la bomba de luz también. Buah, qué palizón le acabamos de meter ahí. Ahí le he pegado de refilón en la cola. Pues es lo que os decía hace un rato, que me siento muy cómoda
con este bicho. La verdad es que me estoy sintiendo muy cómoda en este combate. A veces que, por lo que sea, pues... pues no me siento tan cómoda, pero realmente... estoy disfrutando y todo en el combate, de verdad. Venga, a rodar. Ruedo, ruedo, ruedo. Ahí está, perfecto. Ha muerto otro de mis compañeros. ¿Que le habrá pillado estos ataques? Venga, venga. Guau, guau, guau. Estoy viendo que Ken lleva un rato sin curarse. Ostras, me parece que no tiene para curarse. Voy a ver si tengo alguna polvos de vida para poder echarle. ¡Buah! Menos mal. Menos mal. Mi intención era poner una trampa para intentar capturarlo, pero he visto que Ken llevaba un rato que no se estaba curando. Encima estaba envenenado. Y digo, este se nos va a morir otra vez, porque deducía que como no se curaba, pues al igual no le quedaban más... más pociones para poder hacerlo. Y estaba, y por eso me he alejado. He quitado mi plan de poner la trampa. Me he alejado para ver si tenía algún polvo de vida, pero no tenía nada. Y por suerte el Rátalo se había caído. Yo ya deducía que estaba capturable, ¿no? Pues por el tiempo y por la paliza que le habíamos metido antes. Y pero bueno, al final ha caído. Menos mal que, aunque no tenía polvos de vida, pues Ken tampoco ha muerto. Y eso, es que se debía haber quedado sin pociones ya el hombre. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, cazadores. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que nos vemos en próximas ediciones. Así que os deseo que tengáis buenas cazas. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!